La semana pasada, que fue el martes, no fue por, en realidad fue por empezar a armar la comisión de padres, que esta escuela ya lo tenía previsto desde el año pasado, y en esta reunión fue convocada justamente. Varias notas y yo he explicado cuál es la situación y ya los padres, bueno, tomaron sus decisiones que no, no fueron consultadas conmigo, porque los padres no tienen jerarquía, por lo tanto ellos toman su decisión y no, yo no estaba al tanto de esta decisión. ¿Te enteraste en la mañana de hoy cuando vino la policía a mantener una reunión con vos? Sí, porque yo en realidad vine como en el horario habitual que vengo a la escuela, estaba todo muy tranquilo hasta que llegó la policía y me comunicó que los padres estaban cortando el tránsito en el puente, por lo que ahí, bueno, empecé a comunicarme con las autoridades que corresponden en este caso, que den realmente una explicación, porque yo no puedo dar más explicaciones de las que ya he dado. ¿Hubo algún avance en las tratativas de mejorar el estado del edificio? No hubo ningún avance, porque la última vez que vino el señor de Obras Públicas, el señor que está ahora, que es Pablo Bustos, él lo único que me dijo, que estaban hablando con el ingeniero que había hecho la última intervención el año pasado, para ver si el suelo había tenido algún movimiento, pero hasta hoy yo no tengo ninguna respuesta de Obras Públicas. No he obtenido ninguna respuesta, ni escrita ni verbal. O sea, hoy estamos en marzo del año 2023 y este Zoom está inhabilitado desde el año 2020. O sea, ya son 3 años, cual yo no sé ya de qué manera dar a entender a las autoridades que ya no se puede seguir en esta condición. El mecanismo de los papás es que de cortar puente tal vez no es lo que corresponde, pero digo, ellos ya están cansados de esto y usted, bueno, está un poco respondiendo también a esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer algo para que se visibilice esta situación y las autoridades den alguna respuesta. Exactamente, o sea, en realidad nosotros no tenemos injerencia en lo que hacen los padres. Los padres se organizaron ellos tomaron esta decisión que yo no la tenía, no sabía cuál era realmente, pero ellos tienen toda la razón, porque ellos vienen reclamando hace 3 años para que sus hijos puedan estar en buenas condiciones, y yo realmente, si los padres hicieron esto, por supuesto que no estoy de acuerdo con la acción en sí, pero tampoco puedo decirle a los padres lo que tienen que hacer, porque ellos fueron los que se organizaron. Otra situación, además del Zoom, es donde cocinan, una cocina muy pequeña, sin ventilación, y almuerzan en el aula. Exactamente, esto viene pasando desde hace 3 años. Los chicos almuerzan en el aula donde reciben la educación, y la cocina es una cocina muy chiquita, no tiene ventilación, tenemos un solo horno que muchas veces nos cuesta terminar con el servicio del comedor, y la verdad que bueno, todas estas situaciones que venimos atravesando de hace mucho tiempo. ¿Qué te dijo la supervisora? ¿Pudiste comunicarte con algún supervisor? La supervisora en este momento no. Sí, me hablé con un supervisor, con Cristian. Él está también haciendo gestiones para ver si alguien del ministerio puede comunicarse en este transcurso de la mañana. ¿Le plantearon desde Obras Públicas que use el Zoom, pero no se animaban a firmar, digamos, una habilitación por escrito, un técnico? ¿Eso es cierto? No. Nunca nos plantearon de usar el Zoom, jamás, porque en realidad el Zoom es un edificio que está en mucho riesgo de derrumbe por el tema de las estructuras. Entonces nunca nos plantearon que podemos utilizar el Zoom. Por lo tanto, el Zoom, desde aquel momento que fue inhabilitado, nadie entra. Ruth, ¿hablaste con Claudio Tardón? Sí, recién me pude comunicar, así que él va a venir con el señor director de Obras Públicas, que espero que vengan pronto, para que puedan tranquilizar a los padres y dar alguna respuesta. Nosotros lo que queremos es una respuesta lo más pronto posible. Y por escrito, ¿no? Y por escrito, porque en realidad no es a la directora de la escuela 210, es a los 200 alumnos que vienen a esta escuela y por lo cual nosotros velamos, ¿no?
¿Están ingresando al predio solo han roto el tejido? Sí, esa es otra situación que tenemos, porque han ingresado, han roto no solamente el tejido, sino que han roto las paredes por donde ingresaron dos personas hace el año pasado, que tuvimos que hacer la denuncia. Y bueno, ese edificio se está deteriorando cada vez más.